estaba hace un momentito en el lugar de donde se hacen las películas de Camerún y habéis visto lo que hay allí. Lo que hay allí fundamentalmente es un capital humano fantástico, de gente, ¿no? Y esos son los que han realmente ganado este Goya y el Goya anterior. Nuestras primeras dos producciones ya han tenido un reconocimiento que para nosotros es importantísimo, ha dado un impulso tremendo a toda la compañía. Que yo tenga esto en la mano simplemente es realmente un símbolo, ¿eh? Porque de esto a mí me corresponde pues una esquinilla de no. Pero la satisfacción que yo obtuve cuando salió el nombre de La de la Muerte, no os lo podéis imaginar, porque trascendía a lo personal. Esta visita es una visita rápida, pero significa mucho. Significa la apuesta por la modernidad de nuestro tejido económico, socioeconómico, productivo. Significa la apuesta también por una Andalucía distinta y, por tanto, por una hermana distinta. Y tiene todo un alcance simbólico que yo quiero destacar en este momento. Les voy a hacer el compromiso solemne y firme de que la visita de Antonio Banderas a Caja Granada no es el comienzo de una gran amistad que ya había iniciado antes, pero va a ser una continuidad y el incremento de esa profunda relación. No será esta la última visita de Antonio Banderas a Caja Granada, se lo aseguro con toda solemnidad. Muchas gracias en todo caso.